Ya estás grabando. Ah. Sí, cachó la referencia. Polluelos, ya marzo. Y como nosotros somos bien aliades, pues aquí estamos, más emplumados, bien decididos y dispuestos a comprar una litera, porque abajo va a dormir el machismo y arriba el feminismo. Así que comencemos desde Any Networks, transmitiendo por Cabina 11 y en el canal 952. Como siempre, Ignacio Peñín, Kenia Lisbeth, Stadley y Dani, bueno, tal vez anda por ahí apoyando la causa, pero el que sí está, el que nunca se va y pase lo que pase, aquí va a seguir, Ibedinsky. Esa es la pluma del Quetzal. Hay que levantar el puño. Okay. No, no, al parecer, yo no lo sabía, pero eso no se había acordado, no se había acordado. Pues nada, solamente para darle la bienvenida. Pues, también, como mañana es el Día de la Mujer, uno no somos aliades porque no nos gustan los lenguajes neutros, pero ahí nos manejamos correctamente cuando nos digan. Es parte de la solución, eres parte del precipitado. Exactamente, no más. Lo que pasa es que yo soy un eluyente. Si no, sería eluyento. No sé, ya llega marzo, ya, bueno, más bien ya estamos en marzo, ya pronto llega primavera, ya se va el frío por fin, más libros, más cosas por hacer. Aquí ¿Qué creo que libros todavía recomiendas? lleva un ratito de calor, ¿eh? Yo te aviso. Pero sí, hay que ir agarrándole el ritmo al mes, el ritmo al mes. Y yo diría que uno de los mejores ritmos que se puede agarrar, como está diciendo aquí Gustavo, es un buen libro. Y podríamos intentar hacer como una lectura un poco comprometida, ¿no? Con la causa, para ver para que haya cierto reconocimiento. Entonces, pues, no más, yo diría que le echéis una ojeadita a ver si alguna autora que os suene, que os guste, aunque sea popular, se le puede dar una oportunidad en este mes, ¿no? Y no sé si ustedes tienen alguna que quieran recomendar. Yo Tipo poesía. sí. Dímelo pues, dímelo pues. Taca. Es una autora nueva que encontré en Instagram. Llevo siguiéndola un tiempecillo ya. Su cuenta, y por si la quieren seguir, es Book Spanish. Se llama María Agustina Cámara. Acaba de sacar su libro que se llama Menta Granizada. Es de Córdoba, Argentina. Y justamente en estos días estuve hablando con ella porque dije, ah, pues qué chido, ¿no? Que hayas sacado tu libro y todo. Y me contó un poco de ella, de lo que va a su libro. Dice que es el primer libro que ha escrito de todos los que lleva escrito ahorita porque tiene muchas cosas para contar. Y su novela es de... Bueno, en sí, no sé si es una novela, o solo es un libro informativo, pero no sé, a mí la portada me encantó, me fascinó, está muy bonita la portada. Es escrito a base de las vivencias que ella tuvo trabajando o asistiendo en una casa de enfermos terminales. Tiene casi 500 páginas. Y no sé, ahí sí lo quieren conseguir el link para poderlo conseguir porque es autopublicada la autora. Es una chica súper genial, conózcanla, está muy lindo su perfil, tiene muchas dinámicas y ahorita anda mucho con la publicidad de su novela. Ahí mismo en su perfil de Instagram, ahí consiguen el link hacia su novela, lo pueden conseguir en formato físico o en formato de ebook. Y creo que esa es la principal que les quiero recomendar, porque hace unos días también me fui a la librería buscando justamente libros de autoras porque me eché un clavado a mi librero y creo que la mayoría son autores, no son autoras. Y conseguí uno de Brenda Olvera que se llama Topilzin, La leyenda del Lucero de la Mañana, está basado justamente en personajes prehispánicos y se ve muy padre. Muy padre tanto la portada como la reseña se ve, es de mi tipo, mitológico y todo eso.
y otra autora que se llama Camila Grudova. Es una antología, se llama El abecedario de las muñecas. Son cuentos feministas, en algunos se puede retratar el feminismo radical. Entonces, este es el que voy a empezar en marzo. Porque García Márquez tendrá que esperar otro mes. Ya vas con retraso. ¿Qué vas a hacer? ¿Solamente en 3 semanas te va a dar tiempo a leértelo? Sí, lo hacen menos. Ah, sí. A ver si para mañana lo has acabado. Claro, estás dudando de mí. Yo nunca dudaré de ti. Nunca. Ay. Es de soledad. Apenas llevas 20 y algo. Todavía falta. ¿Y ustedes dos? ¿Alguna autora que merezca la pena leer en estos momentos? ¿O algo pues que nos recomiende? Sí, Adán. Yo, por ejemplo, bueno, yo últimamente me estoy metiendo como un poquito... Ustedes saben que yo leo más poesía que otra cosa, pero también me meto a las novelas y toda esta parte, ¿no? Pero en cuanto a poesía, por ejemplo, hay muchas autoras que no son tan conocidas y que tienen libros bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, yo recomendaría mucho, por ejemplo, Margarita Paz Paredes, hija de Octavio Paz. Casi no la conoce mucho y es bastante buena. O, por ejemplo, Alfonsina Storni. Ay, yo tengo un tema con Alfonsina Storni. Mucha gente recuerda más a Alfonsina Storni por la manera en la que murió que realmente por toda su obra y por toda, también tuvo como que un boom en cuanto a hablar un poquito más sobre los derechos civiles de las mujeres, ¿no? Yo creo que también entrando acorde con esta época, pues empezar a hablar un poquito de esto y leer ese tipo de poesía que generalmente pues esto es poesía argentina en el caso de Alfonsina Storni, pero que estuvo muy involucrada con esta cuestión de los derechos civiles de las mujeres y luego me puse a buscar un poquito más de autoras de esta época precisamente en Argentina, quienes muchas estuvieron involucradas en pedir el derecho al voto por parte de por las mujeres. Pues, por ejemplo, podemos encontrar a Alfonsina Storni que la poesía es muy buena. También tiene por ahí unas cuantas obras de teatro, pero pero pues de algunas no quedan ni registros, ¿no? Pero la poesía es buena. Y también ahorita al estarme metiendo un poquito en este tema, igual me encontré con Salvadora Medina Honrubia, que igual tiene teatro. A ella apenas la voy a empezar a leer, pero igual yo creo que también son mujeres ahí un poquito interesantes también en cuestión de leer, porque en su misma obra se empieza a apreciar este tipo de pensamiento en el sentido de exigir los derechos, de sentirse un poquito fuera de lugar y empezar a expresar sus propias ideas, ¿no? Entonces, mi recomendación va para, si quieren leer poesía, pueden entrarle a Alfonsina Storni, está Margarita Paz Paredes, Amparo Dávila, Telma Nava, que Amparo Dávila y Telma Nava, Margarita Paz Paredes son mexicanas, ¿no? Y no las conocemos mucho y creo que tienen un buen aporte, tienen pues una buena escritura y quizás no entramos mucho a hablar sobre ellas o no las conocemos tanto, ¿no? Entonces, hablando de poesía, yo me iría por ahí. También estoy leyendo a Rosa Montero con La ridícula idea de no volver a verte. Marie Curie, bueno, hablar de Marie Curie es lo máximo, yo soy su súper fan. Entonces, igual, o sea, es mi pregunta, ¿mandé? Para no spoileártelo. ¿Has terminado ya el libro de Rosa Montero? No, apenas estoy leyendo. Ok, te lo guardo ahí. Por favor, lo estoy disfrutando, ahí. Entonces no me lo spoilees, por favor. Pero fue que cambie tu imagen de Marie Curie. Ay, no sé, mira, pero la verdad es que, digo, el hecho también de leer un poquito esta cuestión, más allá, o sea, conocemos a Marie Curie por todos sus avances con respecto a ganar premio Nobel en física, premio Nobel en química, o sea, récord imbatible de ganar 2 premios Nobel en dos ramas totalmente diferentes. Ajá, que creo que nada más Linus Pauling tiene como que esto y ganó uno que uno fue premio Nobel de la Paz. Entonces, digo, ella fue como pionera en muchos campos y a veces como que leer desde otra perspectiva pues está interesante. Sí, pero sin ánimo, acabo de entender que el premio Nobel de la Paz es como, ¿me? Ok,
Puedes continuar solamente. No. Digo, una cosa es ganarlo en física y en química. En cosas de verdad. No, yo no dije que no sean importantes. Yo solo dije que en ciencias, hablando específicamente. No, sí. Yo no solamente pregunté. No, no si transgiversas mis palabras. Nunca, nunca. Jamás se me ocurriría jugar con eso. Ah, sí. Entonces, yo pues mi recomendación fue para poesía. Si les gusta la poesía, pueden entrar un poquito a leer a varias escritoras que son este grupo y que tienen buenos trabajos y trabajos también que no nada más entran dentro meramente de la parte sentimental de la poesía o simplemente esta parte, sino que ellas estaban ahí, ¿no? En el momento en el que estaban pasando las cosas y su misma poesía, su misma escritura refleja esa necesidad de tener algunos derechos, de superar muchas brechas que hasta la fecha, la brecha de género, todavía hay un tema por ahí, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones. Ivinsky, Gabriela García Márquez. Gabriela, que se vea que sí hiciste la tarea, Kenny. ¿Tiene años pues de soledad? 100 años de soledad, Gabriela García Márquez. ¿Qué mejor? La triste historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada. El otoño de la patriarca, la general en su laberinto. La otoña, discúlpeme. La otoña. Ojos de perra azul. ese no sé por qué me suena que probablemente ya esté escrito. Memoria de mis putos tristes. No, pero ya. Venga. Ya hablamos. Si hablamos de poesía, así como aquí mi querida Kenia tiene una fijación con Stormy, yo tengo mi fijación con Stormy, así que para mí sería leer a Pizarnik. Ella no estuvo. Ahora sí que ella no estuvo mucho en cuestiones políticas o sociales, pero un gran aporte a la poesía. Y principalmente estuvo un tanto escondida hasta que hace algunos años, si no me equivoco, fue de bolsillo la que sacó su antología completa y se hizo un boom. Entonces ya se ha traducido a varios idiomas y ya es un poco más conocida. De igual manera tenemos, como saben, hablando de boomes, el boom latinoamericano, donde tuvimos muchos de los grandes escritores, pero por desgracia durante ese boom hubo mucho machismo y muchas de las escritoras fueron eclipsadas ahí. Uno de los casos, pues tenemos a Elena Garro, tenemos a Silvina Ocampo, a Rosario Castellanos, y hace poco apenas estaba yo leyendo de una escritora, que es María Luisa Bombal, ella escribió una novela que se llamaba, o cuento, que se llamaba La Mortajada, que supuestamente es de donde Juan Rulfo se basó para escribir Pedro Páramo. Y ella es como considerada apócrifamente la precursora del realismo mágico como tal. Así que básicamente hay que indagar un poquito más a fondo para ver cuál es el trasfondo y el papel primordial que han tenido las mujeres dentro de la literatura. Porque como estos casos, hay cientos. O sea, cuando se publicó Frankenstein o El Moderno Prometeo, ¿cuántos iban a saber que era Mary Shelley? La que ella lo había publicado, Orgullo y Prejuicio con Jane Austen. Y no tenemos que irnos tan a fondo, ya que ya entró en paroxismo, en éxtasis. Pero no, pues es que Jane Austen. Pero creo precisamente, si hablamos de Jane Austen, me parece interesante hablarlo un poquito más tarde, pero continúa lo que estás diciendo. No, digo, porque aparte Jane Austen, pues clásico ejemplo, pero tampoco hay que irnos tan lejos. Tenemos a toda la saga de Harry Potter con J.K. Rowling, que básicamente... Estábamos hablando de literatura. Síguele. Tranquilo, pero si quieres poner un caso más contemporáneo, igual, que tuvo muchos problemas con su nombre, entonces básicamente usó, digamos, ese nombre neutral para poder acceder un poco más a este viciado mundo literario. Así que... Son muchas autoras las que hay. Por ejemplo, si yo les recomendaría una, Pizarnik. Y hay una que me gusta mucho que es Violeta Parra,
que igual fue eclipsada por su hermano Nicanor Parra, el gran poeta. Y principalmente ella no solo era de poesía, ella hacía canciones, era cancionera. Entonces, muchas de sus canciones, tal vez las han escuchado, las canta Mercedes Sosa. Por ejemplo, Doy gracias a la vida. Doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado. O sea, es una canción de Violeta Parra que muy pocas personas conocen. Y así, más y más casos, si vas indagando, indagando, indagando. Pero yo precisamente con Violeta Parra la conocí antes que a Nicanor. ¿Mira? O sea, a mí justo esa me parece, entre comillas, un mal ejemplo de invisibilizada, porque yo creo que sí ha tenido... O sea, en su momento probablemente, como sí tienes, o sea, sí tienes la razón, ¿no? En su momento sí fue eclipsada, pero creo que se la ha reivindicado mucho y que es la acción actualmente. O sea, quiero decir, no es una autora desconocida. Lo que sí pero, creo es que... Ajá, sí, dime. Pero lo ideal sería que no se dieran esas situaciones. Porque te digo, de nuevo, podrás decir es, no es, pero J.K. Rowling fue algo contemporáneo y es como, todavía está como que ese pequeño... problemilla por ahí. Ajá, y en ese caso por sesgo, digamos, por el tipo de libro que iba a publicar, yo creo, bastante. O sea, si hubiera publicado un libro romántico, seguramente le habrían puesto el nombre completo de la mujer. Pero eso también es machismo, carnal. ¿Qué importa si estabas publicando algo de romance, si estabas publicando ficción, si estabas publicando fantasía, erotismo? Sí, no, yo no he dicho, o sea, solamente he dicho la explicación, no he dicho la razón de fondo. O sea, yo... Sí, creo que... Se deslinda de todo lo que ustedes pudieron haber malinterpretado. No, yo no me deslindo de nada. Si lo malinterpretan es súper... Si quieren generarse problemas ajenos, solos, pues se los generan. Exceso de valentía. No. Pero sí. Pues no tengo la culpa de la interpretación de los demás. O sea, quiero decir, J.K. Rowling me parece que no se puede considerar dentro de una literatura salvo de consumo, porque me parece que es mediocre, y que precisamente estamos hablando de gente con cierto nivel que ha sido, que ha desaparecido del mundo, ¿no? Digamos por... Como nuestro querido Peñín, que ya se quedó trabado. Sí. Sí. ¿Pero tú qué opinas de todo esto, Kenny? ¿Istar? Te escucho muy callada. Yo tocaste el tema de Jane Austen y bueno, porque ya saben todo el mundo que amo a Jane Austen. O sea, Jane Austen para mí es lo que Gabriel García Márquez para ti, en el sentido en el que, pues me gusta mucho lo que escribe, lo que escribió. Sin embargo, sí me he metido un poquito a leer sobre ella porque también es un misterio. Bueno, hasta la fecha todavía hay muchas cosas que no se saben sobre ella, ¿no? Y pues bueno, o sea, yo al estar leyendo sobre ella, pues igual, o sea, pasó esto, ¿no? La invisibilidad que tenía la mujer, con respecto a las cuestiones intelectuales. Pese a que había buenas escritoras, pese a que había buenas científicas, porque esto no nada más pasó en el ámbito de la literatura, ¿no? O sea, pasa en todos los ámbitos. O sea, casos, por ejemplo, de mujeres fuera de la literatura que también se vieron opacadas, pues, o sea, hay, por mencionar algunos, Rosalind Franklin, ¿no? O sea, digo, la mujer murió sin siquiera saber que realmente la fotografía que había tomado había tenido un boom para poder descubrir la estructura del ADN, ¿no? Y ni siquiera la mencionaron al final, de decir, ah, bueno, gracias a Rosalind Franklin, que aquí su fotografía del ADN. No, o sea, simplemente Wilkins, Watson y Crick se quedaron con el premio Nobel y gracias, ¿no? Y, o sea, y son casos que conocemos, pero ¿cuántos otros casos que no conocemos se quedaron ahí en el olvido? O sea, por ejemplo, Jane Austen publicó 4 de sus novelas principales, que es Orgullo y Prejuicio, Emma, ¿cómo se llama? Sentido y Sensibilidad, y me falta una, Mansfield Park, las publicó en anónimo. Y ya después fue hasta la reedición cuando su hermano es quien dice, ah, ok, ella era la autora, y fue Jane Austen, ¿no? Pero mientras se publicaban en anónimo y seguramente había otras escritoras femeninas, pero
no sabemos quiénes son. Seguramente había otras científicas que hicieron o colaboraron a grandes descubrimientos como este, y tampoco sabemos quiénes son. Entonces, digo, creo que, y es algo que todavía no está tan lejano, ¿no? O sea, seguimos viendo todavía una brecha de género, no, seguimos viendo todavía algunas cuestiones particulares, exacto. Todavía algunas cuestiones ahí particulares bastante yo ahí tengo, graves, diría yo. Adelante. Vamos contigo, Ignacio. Sí, yo sí estoy de acuerdo con, o sea, con que sí había una brecha de género, pero no creo que fuera en el reconocimiento propiamente de ellas por ser mujeres, en ese caso, sino por el lugar que alcanzaban dentro de las facultades. O sea, si os fijáis en vuestro alrededor, ¿quiénes publican y quiénes son los famosos en los artículos que se publican? Independientemente de que sean hombres o mujeres los que investigan. ¿Se hace famoso el doctorando que sacó esa publicación? ¿O se hace famoso su director de tesis? De acuerdo, pero, por ejemplo, vámonos con algunos ejemplos, ¿no? O sea, en ese tiempo, tú por el hecho de ser mujer, ni siquiera, bueno, hubo un tiempo en el que ni siquiera te podías matricular en la universidad, porque no podías acceder siquiera al mismo tipo de educación que accedían los hombres. O sea, tú por el simple hecho de ser mujer... Sin el permiso del marido, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en Argentina, para poder trabajar tenías que tener una hojita firmada por tu marido y tú no podías controlar tus propias finanzas, tenía que ser tu marido. Entonces digo, yo creo que sí es cierto que pasa hasta la fecha, ¿no? Quien es el famoso es el doctor y lo que tú quieras. Pero también estamos viendo que, o sea, por el simple hecho de ser mujer ya no tenías el derecho a tener la misma educación, a acceder a los mismos beneficios, y a llegar tan arriba simplemente porque por tu género. Y había mujeres muy brillantes que se quedaban aquí porque no pudieran alcanzar más arriba, simplemente porque no podían acceder a esos papeles. No puedo ser la doctora titular a lo mejor de mi laboratorio en ese tiempo, pues porque ni siquiera me podría matricular en la universidad. Entonces yo creo que también hay que considerar este aspecto social, ¿no? Es cierto que es algo que sí sucede, pero también hay que tomar en cuenta que históricamente sí, o sea, las mujeres tuvieron que pelear por sus derechos muchísimo más que los hombres. Y que muchas cuestiones en educación, en siquiera participar en la vida política, en tener los derechos ciudadanos que tendría que tener cualquier ser humano, las mujeres tuvieron que pelear por ellos más que los hombres. Entonces, yo creo que sí, hasta cierto punto, más allá de meramente el reconocimiento, el simple hecho de ni siquiera poder decidir, porque no podías tomar la decisión de estudiar lo que tú querías, no podías tomar la decisión de trabajar porque tú querías, y digo, las mujeres, por ejemplo, que ahorita estamos mencionando, como Jane Austen, como Marie Curie, como algunas otras, pues se vieron privilegiadas porque en sus familias a lo mejor pues decían, ok, la educación es importante y aprendieron de una u otra manera, pero las que no, ¿cuántas mentes privilegiadas se quedaron en el camino? Digo, perdón, me apasiono un poco con esto, pero creo que es algo ya importante de tocar, ¿no? ¿Cuánto quedó en el camino, no? Porque no pudo llegar a tener la relevancia suficiente, porque no se le dio la oportunidad, ¿no? Exacto. ¿Se me ha vuelto la conexión? Sí, o sea, justo... Sí, yo iba por el mismo camino, de hecho. Lo que pasa es que yo considero que la causa no es solamente el reconocimiento, y mucho menos el reconocimiento en un Nobel, que los Nobel pues son súper sesgados. Uh-huh. ¿Qué estás hablando? Perdón, habla. No, sí, adelante. Ah, es que se me está yendo la conexión, entonces pensaba que estaba hablando Libedinsky, pero no. Digo, los Nobel me parecen súper sesgados, por ejemplo, y entonces siempre se han concedido entre colegas y entre colegas octogenarios. Entonces era muy difícil que se reconociera a una persona que estaba trabajando a nivel básico, como lo que estaba haciendo Rosalind Franklin, que ya sí tiene una formación académica alta y sí era una trabajadora súper importante dentro de sus laboratorios, pero era técnico. Y reconocer a un técnico
es una cosa que yo jamás lo he visto en el ámbito universitario. O sea, no tanto porque sea mujer o no, sino por ser técnico. Pero el pedo es por qué se quedó en técnico. ¿Por qué no consiguió llegar más arriba? Para mí me parece que es más importante responder esa pregunta y creo que tiene más relevancia, digamos, dentro del tema del feminismo que no se reconociera el trabajo de una fotografía de un técnico. Porque, sinceramente, no se les nombran ni los artículos. A lo mejor podía... Bueno, y bueno además... depende también del doctor, ¿eh? A los técnicos, muy pocas porque veces. Después... O sea, alguna vez sí, pero muy poquitas veces. Y mucho menos que te nombre Watson, que es un nazi comprobado, tampoco creas que... Ya sé. Es pues que ya estamos entrando al lado oscuro de la ciencia. Exactamente, justo, es el lado oscuro de la ciencia. O sea, sí estoy absolutamente de acuerdo en que no ha sido reconocido lo suficiente, pero el lado oscuro de la ciencia ahí pesa bastante más para mí. Y ahí para pasa mí. También. Pasa de todo. Uh-huh. O sea, y por ejemplo, ahí me gusta... hay una serie de televisión, quería recomendarla, para hablar de... O sea, como estábamos hablando de mujeres importantes en el inicio de disciplinas, no sé si han visto una serie que se llama Masters of Sex. ¿No? No. ¿Sí conocen el libro de Masters and Johnson sobre el sexo? ¿Sí les suena el nombre al menos? ¿No? Puntito suspensivo. ¿Me ponen los puntos suspensivos aquí, híjole, por favor? Mi religión me lo prohíbe, ¿eh? ¿Tu religión te lo prohíbe? Pues básicamente quienes describieron de forma médica y de forma científica aceptable el orgasmo femenino fueron el doctor Masters y la señorita Johnsons. Y entonces la serie de Masters of Sex habla de la relevancia que tuvo la señorita Johnson, que no tenía formación universitaria, cómo adquirió el nivel suficiente como para ser reconocida. Y la serie obviamente está novelizada, ¿no? O sea, no es 100% como sucede en la realidad, pero me parece que da una relevancia muy importante ahí al papel de cómo ella puede recuperar ese poder. Habrá que verlo. Sí, y está buena además. O sea, aparte de todo, la serie está buena. Yo la vi en su momento en Claro Video, porque pues tenía Claro Video. Pero puede que esté en Netflix. Es posible que esté en Netflix. No lo sé. Mejor pidamos que lo metan a Any Networks. ¡Ey! Canal 952, Masters of Sex. Híjole. Y después, pues, sí ha habido muchas más no reconocidas, ¿no? O incluso reconocidas, pero reconocidas como autoras secundarias. No sé, en el romanticismo español, no sé si conocen a Rosalía de Castro, una poetisa. Pero seguramente sí conocen a Becker. Y Espronceda. Si les suenan, ay, tampoco conocen esos, pues ya está, no, ya estamos fuera. Ya estamos fuera. Sí. Bueno, ay. No les tengo que reivindicar a Rosalía, les tengo que reivindicar el romanticismo español completo. Hombre, por favor. No, pues nada. No voy a preguntar más. Qué bueno, no hay examen. Pero vamos, sí merecía la pena y sí tenía... Sí tenía nivel suficiente como para estar a la par de sus coetáneos y nunca se la tuvo en consideración, salvo como... Y dentro de las mujeres estaba tal que también es importante que sepáis que había mujeres escribiendo. Rosalía de Castro. Ya está. Y tenía varios poemarios bastante interesantes. Lo voy a anotar en mi libretita para buscarla. Y pues bueno, luego ha habido muchas autoras, ¿no? O sea, una de mis autoras favoritas. Para apuntártela. No te preocupes, te lo recuerdo mañana, no te preocupes. Rosalía de Castro era, pues. Yo digo, y dentro de mis autoras favoritas, también en el campo de la narrativa científico-fantástica, de ciencia ficción y de fantasía y todo eso, a mí cuando me dicen que J.K. Rowling no pudo publicar porque tenía nombre de mujer, discúlpame, Ana María Matute publicaba como mujer. Y demostró que con talento podía llegar. Que J.K. Rowling no llegara a ninguna parte si no ocultaba su nombre de mujer, pues me habla más bien del favoritismo por los hombres, pero no de
no de algo negativo para ella. Debería haber sido así para todos, que no llegara a salir ese libro. Y me retiro. Me revelo. Ya estamos viendo. Vean su verdadera identidad, jóvenes. Híjole, ya vieron el librero por el que puedo pasar a vestirme de Batman. La peña en cueva. Bueno, es lo que... En lo que arregla su cajita de zapatos que llama casa. ¿Tú qué opinas de todo esto, Liv? ¿Sigues ahí, por cierto? Aquí sigo, intermitente, pero sigo. No pasó nada. Pues... ¿Cómo creen? Es que no sé qué decir. Porque... apasionarme dinos, tanto está, por dinos, el dinos. Tema es que bueno, por lo que yo he visto o lo que volví a ver de esta vez que fui a la librería, por cierto, si están en Querétaro visiten El Alquimista, siguen teniendo muchos descuentos de muy buenos libros. Siempre que voy a la librería es como un, no sé cómo llamarlo, si un viaje muy difícil, no para encontrar títulos buenos o libros que me llamen la atención, sino para encontrar historias de autoras. Se me hace muy difícil. O historias que que sí tengan como protagonista una mujer, pero que no necesariamente necesiten del hombre o que incluyan romance para vender, ¿no? La mayoría de los libros que yo encontraba de historias que leía la reseña y decía, wow, se ve interesante. Al final me perdía porque decía que la continuación del primer libro de no sé qué, en donde la protagonista sigue al lado de tal personaje masculino del que se enamoró a lo largo de la travesía y ahora cuentan su romance. O que toda la historia está basada en romance. Y tiene que jugar un papel importante un personaje masculino. No he encontrado una historia realmente que sea 100% como... historias largas, porque cuentos sí he encontrado. Que giren alrededor del mundo femenino, ¿no? Y si giran alrededor del mundo femenino, no están escritos irónicamente por mujeres. Es como muy raro. Encuentras muchos títulos de libros con precisamente nombres de mujeres o historias que danzan alrededor de la figura femenina, pero no visto desde los ojos de la mujer, sino vistos desde la perspectiva de un autor. Yo creo que sigue siendo muy difícil, no solamente en el ambiente literario, sino en muchas otras disciplinas, ¿no? De como resaltar un poco siendo mujer, porque todavía traemos un poco encima lo del tabú o las creencias de que la mujer no sabe cómo proceder, ¿no? Tiene la idea, pero no sabe llevarla más allá del papel. El talento es masculino. Está, por ejemplo... de hecho, eso antes se planteaba, ¿no? De que la mujer era eso que ya les había comentado, de que nada más es un recipiente para... que está llena de cositas muy similares a los hombres, llamados órganos, también tiene huesos y todo, pero solamente sirve para servir al hombre y tener hijos, y hasta ahí llegó, ¿no? O sea, todo lo que era el talento, la fuerza, valores más allá de... La creatividad, todo pertenecía al otro lado, ¿no? Lugareños. Todo pertenecía a los hombres, todo, absolutamente todo. Pero es que ellos eran los que tenían que saber. Seguro que lo habéis oído, ¿no? Lo de las mujeres cocinan bien en casa, pero los verdaderos chefs son hombres. Entonces, sí, el talento es masculino, y está, no sé qué protesta. Sí, de hecho, o sea... Oye, sí, pero todavía se sigue dando la fecha, es como... Vas, por ejemplo, a un consultorio y es...
Ahorita ya se escucha más, pero todavía hasta hace poco era muy difícil escuchar que le dijeran a una. Y era como de, no está el doctor que me atienda, no, pues es que es una. Y qué bueno, porque la mayor parte son licenciadas. Ah, sí, la señorita. Eso me recuerda que también nos discriminan mucho los doctorados por ahí, sin importar el género. No, no, todos son licenciados. Hasta que saquen el doctorado son licenciados. Y después ya doctores, cuando quieran. Eile. Uy, te vas a echar a todos mis amigos médicos encima. No tengo ningún problema, yo sí soy doctor, yo sí puedo pelearlo con ellos, yo sí tengo grado. Cierto que Peñín tiene, ¿eh? Ahí como lo ven, a este chavo que se le cae el fondo, es doctor, ¿eh? No tengo un doctorado en ingeniería. Ni en arquitectura, ni diseño de interiores, pero... Solamente el interior de mi corazón. Porque soy biólogo. Pues, cuatro valvulitas ahí bien hechas. Y funcionales durante mucho tiempo de vida. Espero. Entonces, no me confundas. Lo bueno de los hombres es que... Perdón. Lo bueno de los hombres es que nos... O sea... Hacen tantas tonterías que nos sacan mucha risa, ¿sí o no, Kenia? A pesar eso de que sí. Viven menos, pobrecitos. Es que el humor también es masculino. Y está nomás. Es este güey. Es... No. Referencia integrada. Es el Gen Simpson. Solo ataca a los hombres. Hoy no era eso. Matt Groening es hombre. No me reivindiques. Porque sabes, bueno, vamos a hablar de las hermanas Wachowski. Eso. Háblame de Matrix. Matrix 4, entonces vamos a ver a Keanu Reeves. Pero, oye, qué bueno, hace rato lo iba a mencionar y se me olvidó. ¿Ustedes conocen directores de cine que sean mujeres? Y sí, algo, Jane. Casi no, a primer bote. Conozco españolas. La mujer de James Cameron, no recuerdo su nombre, pero ganó un Oscar. Pero esa es divertida, porque no recuerdo su nombre. De hecho, yo recuerdo que hay, creo que dos cineastas mexicanas, pero sí, lo gracioso, tampoco recuerdo su nombre. Pero son una es de origen maya, si no mal recuerdo, que era una actriz que a mi mamá le súper encantaba cuando veía las novelas y las películas donde salía, pero no me acuerdo de su nombre. Su cara la tengo muy presente, pero su nombre no la recuerdo. Y hace poco también salió, o vi una noticia por ahí, que también era una cineasta y precisamente venía, traía raíces naturales muy mexicanas, pero sí, tampoco, ahí fallo mucho en el nombre, no recuerdo, y son cineastas mayormente de documentales, pero solamente aquí en México conozco esas dos, desconozco si hay más. Yo te puedo recomendar un par de películas de mujeres, o sea, escritas por mujeres, o sea, Los amantes del círculo polar y la de La vida secreta de las palabras, que sí merecen la pena verlas. Hoy me estoy llevando varias recomendaciones. Sí, no, tú déjate recomendar. Luego ignóralos, pero tú déjate recomendar. Es igual, pues yo los en casa vayan anotando, ¿eh? Ah, que repitan el programa y así aumentan las visualizaciones. El video no está monetizado, así que... Todavía. Sí. Entonces, pues sí, o sea, y también, no solamente en el cine, o sea, no, ya creo que nos queda poquito tiempo para seguir hablando, pero, por ejemplo, en pintura, pues sí, generalmente ha sido un terreno propio de los hombres, y muchísimo, o sea, y hasta muy recientemente. Y yo ahí me gustaba reivindicar un par de autoras, ¿no?, que en su momento tuvieron nombre y que nadie las reconocía como autoras, porque ¿por qué?
A ver, que aquí quien está levantando el dedo de pensar. Levantando la mano. Es que, ¿sabes qué? Me acordé ahorita que me quedé pensando en esto que decías de que los mejores chefs son hombres. Mi hermana estudia gastronomía y justamente ayer estaba leyendo un poquito y le estaba platicando precisamente esta cuestión, lo que les acabo de platicar, ¿no? De la cuestión del voto en Argentina y todo eso. Ella me estaba comentando, ¿no? De algunas chefs muy relevantes en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, me decía, no me acuerdo exactamente de los nombres, y le dije, me los apuntas, pero la verdad no me acuerdo. Pero ella me comentaba. ¿Para qué los apuntas entonces? No me los apuntó. Y no es mi área, entonces. Ay, hermana de Kenny. Rayos. Pero entonces ella me comentaba esto, ¿no? Y me decía que, por ejemplo, de muy buenas chefs en el mundo, y entonces tampoco puedes generalizar, ¿no? Sí es cierto que a veces estamos más acostumbrados como, o mencionamos más a los hombres, pero sí hay muy buenas mujeres que se desempeñan muy bien en sus áreas. Por ejemplo, aquí en México hay muchas personas que se dedican a la ciencia y hacen muy buena ciencia, muchas son mujeres. Aquí sí existe algo todavía de brecha de género en México con respecto a la ciencia, y justamente hacen esto, tienen un programa que se llama como, bueno, tienen un, no es un programa, es como ¿cómo se llama? Como una iniciativa que se llama como combatir el efecto Matilda, que le llaman el efecto Matilda a que no hay muchos figuras a veces, o no se conocen las figuras, darse o los citas para poder decir quiero estudiar una carrera en ciencias y así, ¿no? Ah, mira, aquí ya me los anotó. Es ¡ay! Daniela Inés Soto, la mejor chef del mundo 2020, ¿ya ves? Entonces no puedes generalizar que siempre son los mejores los hombres. Prometo, te ofrezco una disculpa. Entiendan la ironía. Pido una disculpa pública, por favor. Yo no me disculpo, ¿qué más público si lo que dije esto? De verdad, lo dije de verdad y lo mantengo. Ah. No. Hoy como que... Yo creo que ese champú ya le está haciendo daño a Peñín, ¿no? Se le está metiendo en el cuero cabelludo. De hecho, no es un champú, es una peluca. El cabello de Snape. Ya está, ya la tuvo que revelar, no lo podía dejar sutil. Pues precisamente aprovechando eso, yo sí quiero hacer un corolario, si me dejan, un segundito antes de terminar, pero precisamente mi jefa del doctorado es una mujer, vamos, la mujer que me dirigió el doctorado, y sí tiene una relevancia internacional importante, pero creo que las mujeres que van a tener relevancia internacional mayor, o sea, salvando Margarita Salas, que en su momento fue súper importante en España, bla, 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 están llegando ahora las nuevas generaciones de los con 50, 40 años, y ahora les toca dar el escalón a subir a las categorías más altas universitarias. O sea, creo que ahora sí está igualado el 50-50 más o menos el porcentaje de mujeres representadas en la universidad, pero todavía no en los cargos más altos. O sea, creo que son todavía las que han entrado, las nuevas generaciones, las que están empatadas, ¿no? Y ahí ya queda pues la reivindicación final, pero creo que es solamente una cuestión de tiempo. Pero bueno, eso ya... Por eso quería reivindicar aquí a la doctora Karina Acevedo, solamente como referencia, porque pues creo que sí es una mujer relevante dentro de su campo y que merecería la pena para este día comentarla, pues. Tal vez dentro de algunos años mencionan a la bioinformática a la doctora Contreras, ¿no? Ándale, por favor. Ándale. Por favor. Esperemos, esperemos. Pero pues así, esperando que Kenny obtenga su doctorado y que Peñín, pues, no sé, mejore su caso, pues nosotros nos despedimos. Así que la próxima semana lean mucho, cuestionense todo y traten de indagar un poquito más allá. Puede que haya una mujer involucrada en todo lo que ustedes conocen y creen saber. Por lo menos para cuando digan la madre que los parió. Yo ya me despido, ya puedes decir lo que quieras. Por favor, ya córtenlo.